Saludamos a las autoridades que nos acompañan este lunes 15 de junio, el presidente de la República, el señor Carlos Alvarado Quesada, el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, la señora Yanina Dinarte, la ministra de Comercio Exterior, la señora Diala Jiménez, y el director general de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, CINDE, el señor Jorge Sequeira. Saludamos a los colegas que nos acompañan de manera presencial en el auditorio de Casa Presidencial. Iniciamos con el reporte epidemiológico para este lunes. Le cedemos la palabra al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Muy buenas tardes, doctor Salas. Muy buenas tardes al señor presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, estimada Yara, estimada Yanina, estimado don Jorge. Un gran saludo. Y a todos los que están siguiendo la transmisión, al ser 15 de junio, informamos que se registran 29 casos nuevos de COVID-19 en nuestro país. Alcanzamos un total de 1.744 casos. Tenemos un rango de edad para estos confirmados de 0 hasta los 92 años y la distribución sería de 800 mujeres y 944 hombres, 1.297 costarricenses y 447 extranjeros. Tenemos casos positivos en 76 cantones, por edad sería 1.421 personas mayores y 225 menores de edad. En cuanto a los recuperados, tenemos recuperados en 67 cantones, un total de 771 personas. Se suma San Mateo a la lista de los cantones con casos recuperados por COVID-19. Los casos recuperados tienen un rango de edad que va desde los 0 hasta los 86 años. Y tenemos acá 367 mujeres y 404 hombres. Por edad son 687 adultos, 36 personas mayores y 48 menores de edad. Se registran 12 lamentables fallecimientos, 3 mujeres y 9 hombres con edades que van desde los 26 hasta los 87 años. Al día de hoy, al 15 de junio, tenemos 19 personas hospitalizadas, 4 de ellas están en cuidados intensivos y el rango de esas personas va desde los 43 hasta los 72 años. Hasta el día de hoy se han descartado 22.607 personas y se han procesado un total de 32.510 muestras. Muchas gracias al ministro de Salud por el reporte ofrecido. A continuación, observaremos un video del director ejecutivo de Coursera, Jeff Mayon Calda, quien nos conversará de la capacitación de mano de obra costarricense, fruto de una alianza con nuestro país. Observemos. Today, under the President's leadership, we are honored to make this initiative available to 50,000 displaced workers in Costa Rica. This marks the beginning of our partnership with the government of Costa Rica, and I'm deeply thankful to CINDE, the Ministry of Foreign Trade, and the Ministry of Labor for their support in bringing this initiative to the country. Citizens will have access to courses from the world's top universities, as well as programs like the Google IT Support Professional Certificate, which quickly prepares people with no tech background for IT jobs. Costa Rica is a model for developing a skills-based economy that attracts companies from around the world. We're excited to partner with the government to prepare a highly skilled workforce ready for the jobs of the future. I look forward to expanding our partnership in the months ahead and across many such bold and impactful initiatives. Thank you and stay safe. Muchas gracias al director ejecutivo. A continuación, escucharemos el mensaje del señor presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada. Muy buenas tardes, señor presidente. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos, a las señoras ministras, al señor ministro, a don Jorge de CINDE. Primero, agradecer a don Jeff, el CEO de Coursera, también a CINDE, al BID, a COMEX, al Ministerio de Trabajo, porque lo que anuncia el día de hoy esta alianza estratégica entre el gobierno a través de COMEX, el Ministerio de Trabajo, CINDE y Coursera, es una de las estrategias que tenemos para combatir el COVID en este contexto de cara a generar mayor capacidad de empleabilidad y generar más oportunidades de empleo para aquellas personas que quedaron desempleadas a raíz
del COVID-19. Coursera es una de las plataformas más grandes del mundo para la capacitación y tiene cursos en línea de la mayor calidad, incluyendo más de 2.000 universidades que son las proveedoras de estos cursos. Pues bien, este conocimiento de punta, este el mejor conocimiento, estará disponible a través de esa plataforma y en la alianza con las instituciones a 50.000 personas que hayan quedado desempleadas a raíz del COVID-19. Y este trabajo será articulado, como ahora lo explicará la ministra de Trabajo, a través de la plataforma Proteger. Es decir, personas que han quedado desempleadas, que tienen la secundaria completa, podrán acceder a esta plataforma y será el Ministerio del Trabajo el que invitará a las personas para acceder a la plataforma y a estos perfiles. Esto lo que hará es dar la mejor capacitación disponible globalmente para elevar la empleabilidad acorde con cursos que necesitan las personas, cursos de diferentes materias, pueden ser los temas de habilidades blandas, pueden ser temas como ciberseguridad, análisis de datos y en distintos campos. Entonces, esta estrategia que lanzamos luego de un trabajo conjunto con Coursera, que tuvo que adaptarse al tema del COVID-19, es una noticia que queremos compartir con las y los costarricenses. 50.000 cupos para la capacitación con la mejor información disponible para mejorar la empleabilidad y generar más oportunidades de empleo para nuestra población. Así que a todos los que hicieron esto posible, muchísimas gracias. También agradecer al Ministerio de Salud. El reporte del día de hoy nos genera un respiro en lo que ha venido siendo esta segunda ola de pandemia y esperamos que sigamos en esa dirección, sobre todo para llevar calma a la zona norte del país. Gracias por todo el trabajo que se ha desplegado y se sigue desplegando en este momento en la zona norte. Buen día. Muchas gracias al señor presidente de la República por su mensaje. A continuación escucharemos a la ministra de Trabajo y Seguridad Social, la señora Yanina Dinarte, quien nos dará el detalle de cómo la alianza con Coursera beneficiará a las personas que forman parte del Plan Proteger. Muy buenas tardes, doña Yanina. Muy buenas tardes a todos y todas, señor presidente, colegas ministra y ministro, don Jorge. Realmente nos complace muchísimo esta tarde poder anunciarle al país el Plan Habilidades Proteger. Esta es una iniciativa que busca básicamente la reactivación de la fuerza de trabajo. Está dirigida tanto a personas despedidas como a personas que tienen suspensión de sus contratos de trabajo e implica procesos de formación que permiten tener acceso a capacitaciones tanto tecnológicas como técnicas en áreas que sabemos que existe todavía una importante demanda laboral. Este es un llamado que hacemos a las personas que hoy están en Proteger para que puedan no solo recibir la invitación que les haremos, sino que puedan tomar provecho de esta oportunidad que se nos presenta. Estamos hablando de cursos, como lo señalaba el presidente, certificados por universidades y por entes académicos a nivel global. Las personas van a poder tener acceso a estas certificaciones. Hay cursos tanto en español como en inglés y en áreas que realmente son oportunas y pertinentes para los requerimientos del mercado de trabajo. Nosotros, como Ministerio de Trabajo, haremos una comunicación a las personas que están en la plataforma Proteger para que aquellos que tengan interés y disposición puedan tomar estos cursos. Son 50.000 cupos disponibles y hacemos un llamado a las personas afectadas para que tomen esta oportunidad que les dará herramientas valiosas para la inserción laboral. Y por supuesto también hago una invitación, un énfasis, ojalá a que muchas mujeres puedan tomar también esta invitación y sumarse a mejorar sus competencias de cara a las necesidades del mercado laboral. Muchas gracias. Muchas gracias a la ministra de Trabajo. A continuación escucharemos al director general de la CINDE, el señor Jorge Sequeira, quien nos dará el detalle del trabajo de esta alianza para beneficiar a parte de las personas que forman parte del Bono Proteger. Buenas tardes, don Jorge.
Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, señor presidente, señoras ministras, por su liderazgo, por su dedicación realmente para hacer este proyecto posible, que esperamos pueda cambiar la vida de 50,000 costarricenses que en este momento están pasando un momento difícil, que están obligados a quedarse en sus casas, que lastimosamente por la pandemia se han quedado sin su trabajo o están suspendidos. Aprovechen el momento y aprovechen esta oportunidad. Esto, como ya lo dijo el señor presidente, lo dijo Jeff, la señora ministra, le permite a los costarricenses tener acceso a casi 4,000 cursos en línea de las mejores universidades del mundo y también de las empresas para lograr certificaciones y lo que hemos llamado rutas de aprendizaje hacia la empleabilidad. Aquí la idea no es brindar cualquier tipo de capacitación o lo que a mí se me antoja o lo que me parece bonito o agradable, no. Lo que queremos es darles rutas hacia la empleabilidad y eso es lo que se encontrarán en el sitio del Ministerio de Trabajo cuando entren a acceder a estas becas. Con acceso ilimitado a estas rutas de aprendizaje, con la intención entonces de que al final de ese proceso, en el cual habrá una combinación dentro de cada una de estas rutas de habilidades blandas, de habilidades técnicas, de habilidades profesionales en algunos casos, que me aumente sustancialmente la oportunidad de conseguir un nuevo empleo. Esto es importante no solo ahora en este momento de pandemia, sino que esto también es parte de un programa estratégico país más amplio para ir formando el talento humano que Costa Rica necesita para enfrentar exitosamente la cuarta revolución industrial. Nos sentimos realmente muy orgullosos de poder estar anunciando esta iniciativa. Esperamos que los costarricenses le vean muchísimo valor y quiero aprovechar también para agradecer al BID por el apoyo que nos ha dado también en este proyecto tan importante. Muy buenas tardes. Muchas gracias al director ejecutivo de la CINDE. Despedimos al señor presidente de la República, quien debe continuar con asuntos propios de su agenda. Le agradecemos habernos acompañado esta tarde e iniciamos con el periodo de consultas presenciales de los colegas que asisten a esta conferencia de prensa. El primer colega en realizar sus consultas es Edgar Fonseca de puroperiodismo.com, a quien invitamos a pasar al micrófono e indicarnos a qué jerarca va realizada su consulta. Colegas, por favor, que sus consultas sean exclusivamente de los temas tratados en esta conferencia de prensa, es decir, el reporte epidemiológico y la alianza con Coursera. El resto de consultas se pueden direccionar con las oficinas de prensa de las respectivas instituciones. Adelante, don Edgar. Muy buenas tardes. Mi primera consulta va para el señor ministro Daniel Salas. Frente a la gravedad de la situación que se está presentando en la zona norte, y ante la resistencia de las comunidades a aceptar albergues de migrantes infectados, ¿ven factible la eventualidad de establecer un hospital de campaña en algún punto neurálgico de esa zona que permita servir como primer punto de contención de este tipo de casos para que no avancen más en esas zonas que están en estos momentos con esa actitud de resistencia a albergar y a recibir, como usted lo planteó en el fin de semana, señor ministro? Y la segunda va relacionada con los recuentos que ustedes llevan del impacto en las recientes cifras del caso de los repatriados y del caso de los camioneros extranjeros de paso en el país, y el impacto en las cifras que se ha notado recientemente. Mi segunda consulta va para don Jorge Sequeira, de CINDE. Don Jorge, ¿cuál ven ustedes el escenario de impacto de este año que va a tener esta pandemia en la capacidad de atracción de inversión externa en las áreas en las que el país venía creciendo hasta meses atrás? ¿Qué evaluación están haciendo ustedes? ¿Qué números tienen? ¿Y cuál es la proyección hacia adelante en cuanto a la atracción en la nueva normalidad que se le viene al país en el mundo, en las circunstancias presentes? Muchas gracias.
Escuchamos al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, y luego a don Jorge Sequeira. Sí, muchas gracias por la pregunta, don Edgar. Con respecto al asunto de los albergues en las comunidades, como bien yo lo expliqué el fin de semana, esto es una estrategia que hemos implementado y nos ha ayudado muchísimo para no tener brotes mayores y eventualmente transmisión de forma ampliada, donde habría una cantidad de personas graves más frecuentemente en, por ejemplo, San José. Y lo hicimos con todo éxito. Y yo creo que aquí de verdad es un asunto de entender que si no colaboramos en esos centros de aislamiento, en las comunidades, en los cantones, en donde ya hay casos infectados, el riesgo es muy alto de que no se pueda contener la situación de forma oportuna y exista una transmisión amplificada con muchos más casos graves de lo que podría haber. Así que vuelvo a hacer ese llamado en ese sentido a que las comunidades, a que los cantones colaboremos en el sentido de que si hay casos en cada cantón podamos facilitar las condiciones para hacer ese aislamiento. Con respecto a un hospital de campaña, yo no me gustaría llamar como hospital de campaña. Obviamente que se están valorando diferentes posibilidades o alternativas para hacer los aislamientos. Obviamente no es que necesariamente la zona norte siempre va a ser la que tenga mayor afectación. Por eso yo digo que esto es incluso rotatorio. No es que vamos a poner un centro de aislamiento para el resto de la pandemia y que ahí se va a quedar permanentemente. Esto puede ser dinámico, va a tener cierta rotación y van a haber necesidades que se van a manifestar de acuerdo donde esté afectando más el virus. Entonces, el asunto de tener un centro con una capacidad mayor en realidad es algo que se sigue evaluando y analizando y en algún momento pues podría eventualmente, dependiendo de la necesidad, derivada de los datos del comportamiento del virus, podríamos entonces proceder en esa línea, ¿verdad? Y con respecto al dato de transportistas, recordemos que hemos estado haciendo exámenes o pruebas a los transportistas nacionales, porque ellos sí tienen un domicilio, tienen obviamente un arraigo, ¿verdad?, donde van a hacer un contacto y eventual exposición. Entonces, a ellos sí les hemos estado haciendo pruebas. Y en realidad, pues, hemos tenido positivos, poquitos, es cierto, en los últimos días. Han captado algunos positivos, los cuales hemos enviado ya a lo que es una orden sanitaria, ¿verdad?, un confinamiento preventivo. El dato exacto de cuántos repatriados y transportistas se lo podría dar con mucho gusto ahora más adelante. No lo tengo acá exactamente cuánto es, pero sí han habido, claro, que casos de repatriados y también de transportistas que se han estado reportando conforme han estado ingresando al territorio nacional. Muchas gracias al ministro de Salud. Escuchamos al señor Jorge Sequeira, director general de la CINDE. Gracias por su pregunta, don Edgar. Es una pregunta complicada de contestar porque realmente no sabemos cuál va a ser el impacto final de esta pandemia. No sabemos cuánto va a durar, qué tan profunda va a ser. Nos impacta no solo lo que pase en nuestro país, sino aún más, para efectos de su pregunta, lo que pase en los países de donde recibimos esa inversión, especialmente Estados Unidos, también Europa, Japón y otros países. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, lo que le puedo decir es que claramente va a haber una reducción, ¿verdad?, en ese crecimiento sostenido que veníamos viendo de inversión, de generación de empleo. Claramente ya lo vemos en el impacto en las exportaciones, prácticamente inmediato, ya en los meses de abril y mayo. Y eso pues va a significar una reducción en los proyectos de reinversión, va a significar una reducción en los nuevos proyectos. Según los organismos internacionales, la reducción a nivel global de la inversión extranjera directa podría rondar el 30 o el 40% más o menos para este año, y en economías emergentes podría ser incluso más que eso. Nosotros, sin embargo, creemos que Costa Rica, por haber hecho tan bien el trabajo hasta ahora en el manejo de la pandemia y por haber logrado mantener la continuidad de los negocios de las empresas multinacionales que están operando aquí, se ha lucido, por ponerlo de alguna forma, y se ve muy bien de cara a lo que venga después de la pandemia. Y cuando estas multinacionales estén pensando hacia dónde llevar sus inversiones, van a ver un país que hizo bien las cosas, un país donde es seguro venir a invertir, que tiene talento humano. Entonces, creemos que cuando venga ese rebote, Costa Rica está muy bien posicionada para aprovechar esa oportunidad que se va a dar. De ahí también la importancia, como lo repetimos siempre, del desarrollo del talento humano, porque van a venir en el tanto en cuanto en el talento humano.
Entonces, es muy importante que el país esté preparado y también muy importante que sigamos, ¿verdad?, trabajando en iniciativas como la Alianza para el Bilingüismo. Y de nuevo, invitar a los costarricenses que están en sus casas, aprovechen el tiempo, aprendan ese segundo idioma. Si ya lo saben, perfeccionenlo. Porque cuando vengan estas oportunidades, si estas empresas vengan a contratar, verán miles de empleos, es importante que encuentren ese talento para que podamos realmente abrazar esa oportunidad que se va a venir. Gracias. Muchas gracias, don Edgar. Escuchamos a Alan Arroyo de Noticias Colombia. Por favor, indicarnos a qué jerarca va realizada su consulta. Muy buenas tardes a los jerarcas. Dos preguntas para el doctor Daniel Salas. Primero, doctor, si se mantiene el cronograma de actividades de apertura para el fin de semana, tomando en cuenta que ya vendría la apertura de iglesias, inclusive ya los templos están anunciando la forma en la que se va a estar trabajando, entregar tiquetes o entrada previa a los fieles, y si se está valorando en esa apertura algún cambio con las zonas que están en modo naranja. Ya sabíamos que las escuelas posiblemente tengan algún tipo de cambio, pero también se aplicaría para las iglesias, que es lo próximo, entendemos, el próximo fin de semana, según el cronograma. Y la otra consulta, si ha habido alguna actualización con el caso de la mujer fallecida, la número 11, en el país, o si es una investigación que esa va a tardar mucho más tiempo por ser la condición tan diferente luego de la muerte y que está a cargo del OIJ. Muchísimas gracias. Escuchamos al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, con respecto al cronograma de apertura de actividades, pues recordemos que eso está en constante análisis. Hoy tuvimos en realidad un número que, como decía bien el presidente de la República, nos da cierto respiro. Lo cierto es que tenemos que observar qué va a ocurrir en los siguientes días. Por el momento no hemos decidido suspender el cronograma de apertura. Sin embargo, insisto, también hay que considerar que se han emitido alertas anaranjadas en ciertos lugares y que eso también está sujeto a análisis eventualmente de lo que corresponde con las aperturas. Y eso se va a estar anunciando en el transcurso de la semana. Y con respecto a la fallecida número 11, eso sigue en investigación. Recordemos que se están ampliando los análisis por parte de patología, medicatura forense, justamente en la parte de patología, para establecer muy bien y muy claramente cuáles fueron las causas de muerte, de fallecimiento de esa persona. Así que en ese sentido, pues cuando ya tengamos el resultado, pues haremos la aclaración respectiva una vez que se tenga. Y en esto de las alertas, yo sí quiero indicar algo. O sea, si tenemos un cantón que tiene una alerta naranja, es porque hay un riesgo mayor de que se establezca transmisión comunitaria. Y pues obviamente eso es un criterio que pesa mucho a la hora de tomar la decisión con respecto a la apertura o incluso eventualmente, si ese color naranja se mantiene, ¿verdad?, pues puede ser que eventualmente en esa zona tengamos que tomar decisiones de retroceso en cuanto a la apertura de actividades. Gracias. Muchas gracias al ministro de Salud. Escuchamos a Sebastián Rodríguez de ameliarueda.com. Por favor, indicarnos a quién va dirigida su consulta. Buenas tardes. Para el ministro Salas, nos gustaría conocer su criterio sobre el tema de la hidroxicloroquina, tomando en cuenta ahorita, bueno, que Estados Unidos revocó la autorización de emergencia para su uso en pacientes con COVID-19, nos gustaría también saber si la caja, digamos, va a continuar con los ensayos clínicos que tenía programados con este fármaco. También quería ver si nos podía detallar un poquito sobre los casos en los anonos y si al ser una zona de mayor riesgo va a haber una intervención más profunda de parte del Ministerio de Salud. Y para la ministra de Trabajo también nos gustaría saber un poquito sobre esta plataforma que anuncian, cuál sería el criterio de selección para el acceso a los cursos y cómo se puede hacer esa solicitud. Escuchamos primero al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, y luego a la ministra de Trabajo y Seguridad Social, doña Yanina Dinarte. Adelante, ministro. Sí, con respecto al tema de la hidroxicloroquina, pues en realidad tanto el doctor Román Macaya como el doctor Mario Ruiz han estado informando sobre el asunto de que se está trabajando en un protocolo. Y aquí yo solamente quiero agregar algo, más bien puntualizar algo. Es cierto que la FDA
ahora suspendió los protocolos, pero vean ustedes que casi todos los protocolos, prácticamente todos, el 100%, han sido para personas hospitalizadas. Y recordemos que por el mecanismo de acción que tiene ese medicamento, en realidad más bien lo que se busca es que sea antes de que llegue a hospitalizarse tempranamente, cuando empieza la infección. Y con base en eso no ha habido en realidad estudios que digan que no hay una efectividad clara. Igual pues es importante proceder con un protocolo de investigación para avanzar en ese tema. Con respecto a los anonos, me preguntaba usted, bueno, ahí ya se está empleando toda la, la articulación, todas las acciones epidemiológicas y de coordinación con otras entidades para poder hacer la mayor contención posible de los casos que ya hemos tenido ahí reportados. En realidad, pues, se han tomado, como indicaban, como en otros casos que hemos tenido clusters o casos que se asocian entre sí, pues en este caso también hemos ampliado todo lo que es identificación de contactos cercanos, el aislamiento preventivo, el cerco epidemiológico, la valoración clínica de las personas para día con día, ver si se ocupa un traslado temprano a un establecimiento de salud y completar todas las investigaciones que se derivan de esos casos. Así que, pues, por el momento está en una situación de clúster controlado y seguimos en esa dinámica siguiendo el pulso día con día. Escuchamos de trabajo doña Yanina Dinarte. Muchas gracias por la pregunta. Recordemos que en Proteger tenemos cerca de 266 mil personas entre despedidos y con suspensión de contratos de trabajo. Esto básicamente quiere decir que estas personas han dejado de percibir ingresos por la afectación laboral que han tenido por el COVID-19, así que resulta fundamental poder poner a servicio de estas personas alternativas que les permitan prontamente tener una reinserción laboral. También es vital poner en perspectiva que hay una serie de carreras o necesidades o demandas insatisfechas que pueden atenderse desde el mercado de trabajo, para las cuales el fortalecimiento de las competencias por parte de las personas se vuelve vital para lograr esa inserción laboral. Entonces, aquí estamos hablando de una serie de cursos que se ponen a disposición, que, como lo decía don Jorge, básicamente hace un reconocimiento de una ruta académica que permitiría que las personas puedan conectarse más fácilmente a los puestos de trabajo. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos? Estaríamos empezando con una población que haya terminado la secundaria y que nos permite y que esté en estas dos categorías, tanto de suspensión como de despido. Y a partir de eso, nosotros haremos la comunicación a estas personas que dentro de la plataforma tienen estas características para poder hacer esta primera fase de identificación de quienes tendrían la disposición y el interés de aprovechar los cursos disponibles. Muchas gracias a Sebastián Rodríguez y muchas gracias a la ministra de Trabajo. Escuchamos al colega Álvaro Murillo de la agencia de noticias Reuters. Por favor, indicarnos a quién va dirigida su consulta. Buenos días, del Semanario Universidad. En realidad, ministro Salas, yo quisiera saber cuál fue la razón por la que desde un principio se clasificó extranjeros de nacionales en los casos. No es usual, según hemos visto en otros países, que se haga esta clasificación. ¿Cuál fue el motivo? Y luego, considerando lo que pasó en el centro de detención para extranjeros en Heredia, el clúster, o no sé si clúster, pero bueno, me dirá usted, foco que hubo en la Carpio y la situación de las fincas agrícolas, ¿cómo describiría usted el peso que ha tenido la población extranjera en los contagios de COVID-19 aquí en Costa Rica? Y la última, ¿no es un precedente, don Daniel, riesgoso lo que pasó en Pocosol? Digo, que mañana en otro cantón tampoco quieran el albergue y pasado mañana en otro. ¿Cuál fue la razón o la consideración que hizo el Ministerio de Salud para autorizar de alguna forma este traslado? Muchas gracias. Escuchamos al ministro de Salud, el doctor Daniel Salas. Sí, con respecto a por qué se hace esta diferenciación entre nacionales y extranjeros, en realidad eso se vio, recordemos que en un inicio muchos de los casos que se dieron eran importados y siempre el asunto de la asociación con casos importados cobra relevancia para entender justamente cómo está ese comportamiento. En un inicio, pues obviamente la mayoría de los casos eran por asociados con turismo,
eso ha venido en realidad a menos, tanto de turismo, no solamente, obviamente cerramos las fronteras para el turismo, ¿verdad?, en su momento, pero también habían todavía personas que iban a hacer turismo, eventualmente viajes de negocios, y que sabemos que en algunos de esos casos son impostergables, pero todavía tenemos algunos de los casos estos de personas que vuelven y que tienen pues el virus, ¿verdad? Y obviamente conforme la dinámica ha ido cambiando, pues también hemos ido viendo que, como yo indicaba, los momentos epidemiológicos han ido cambiando. En este momento el riesgo más importante ha estado abocado en la zona norte y sabemos que ya es por un asunto no tanto de turismo o de viajes en avión, sino más que todo de ingreso terrestre, donde ya lo hemos visto el asunto con los transportistas o de las personas que ingresan buscando generalmente por asuntos de trabajo. Con respecto al centro de detención, recordemos, bueno, eso ya no ha habido más casos relacionados con ese centro de detención. En este momento tenemos 3 clusters bien identificados en Heredia que agrupan la mayoría de los casos y se le está dando seguimiento. Y con respecto a lo que usted preguntaba de ese peso que puede tener la población extranjera, como indico, ha tenido su peso desde un inicio también, desde la pandemia, y obviamente en este momento cobra una dinámica diferente en medio de la transmisión que se puede estar dando en los diferentes países. Recordemos que en este momento, de todos modos, ya la OMS lo ha dicho, es claro que la actividad más fuerte de la pandemia se está dando en Centroamérica y en Sudamérica, ya incluso dejó de ser en otros lados, aunque no podemos jamás pues, decir que ya en otros lados no va a haber segundas olas y que pueden recobrar fuerza y que eso también puede representar un riesgo en su momento. Y con respecto al asunto del albergue en Pocosol, en realidad pues eso fue una coordinación que hizo directamente la Comisión Nacional de Emergencias. Recordemos que es la Comisión Nacional de Emergencias la que maneja el tema de albergues. Ellos hicieron todas las coordinaciones y yo creo que ese asunto pues, sería muy importante que usted lo solicite, cómo fue que se manejó ese asunto de la ubicación. Lo que sí es claro es que vuelvo a insistir en el mensaje. Si tenemos casos ya en comunidades ubicadas en cantones y los mismos pobladores, las mismas comunidades no apoyan en lo que es el aislamiento, eso se puede complicar y puede haber una transmisión mucho más importante en ese lugar por no haber tomado las acciones preventivas. Recordemos que un centro de aislamiento es una acción preventiva que lo que busca es apagar las transmisiones en los casos en donde no se puede hacer un confinamiento adecuado por las condiciones de vida de esas personas. Entonces aquí es un asunto igual que se toma y puede cambiar. En un momento puede estar en un cantón, en otro momento puede estar en otro. En San José lo hemos hecho de lo más bien y ha sido de mucho efecto beneficioso para cortar las posibles cadenas de transmisión. Y yo siempre sigo haciendo ese llamado a que la población, por favor, colabore, que entienda que eso es un asunto que estamos coordinando desde el nivel nacional, pero que cuando hay casos en cantones por el asunto del desplazamiento y todo, tenemos que hacer ese centro o esos centros en las mismas comunidades o en los mismos cantones. Ya, ¿el foco en la carpio está completamente controlado? En este momento no hemos tenido en realidad mayores casos, o sea, ha venido mucho a menos esa cantidad de casos, ¿verdad? Ya el registro prácticamente está muy, muy disminuido. Muchas gracias a Álvaro Murillo. Tenemos dos preguntas de medios de comunicación regionales, ambas para el ministro de Salud. El primer colega en consultar es Alan Jara Noticias y consulta. Por lo que se observa, la pandemia está lejos de terminar. El virus ha tenido oportunidad para expandirse. Hasta ahora los cierres y reaperturas han estado sujetos al nivel de alerta de cada cantón. Pero, ¿una segunda ola de confinamiento general podría ser realidad? ¿Podrían soportarlo los sectores productivos? ¿Creen que el país podrá soportarlo? Muy bien. Como bien lo decía don Jorge, nosotros como país hemos tratado de mantener muchas de las actividades de producción en funcionamiento. Y de hecho que muchos de los sectores nunca han visto el detenimiento de sus actividades. Es cierto que han habido otras actividades que representan un riesgo mayor por su exposición al público, en donde se han ido disminuyendo su aforo o en algunos momentos también cerrando suspendiendo su permiso sanitario de funcionamiento por asuntos sanitarios. Es claro que la pandemia pues sigue y que esto hasta que no tengamos una vacuna va a haber un riesgo y que pues ese riesgo posiblemente vaya siendo cada vez más residual, pero siempre va a existir hasta que no tengamos esa vacuna. Así que las decisiones que se van a tomar en su momento y si llegamos eventualmente a una cuarentena generalizada la haremos por el menor tiempo posible, si eso fuera el caso, si existe ya una transmisión ampliada en donde vemos que la afectación en los servicios de salud está siendo una realidad y que ya estamos cerca de tener
el desborde de los servicios de salud, que esperamos no llegar a eso, y por eso siempre llamamos al compromiso de todas y todos, no solamente la población en general, en lo que es la medida de lavarse las manos cuando van a un lugar público, o que las personas que están con síntomas de resfrío o gripe no vayan a lugares públicos, sino también de que mantengamos la distancia de 1.8 entre personas o entre burbujas sociales, y que los empresarios, los dueños de los establecimientos, de las diferentes actividades humanas, nos ayuden a cumplir los protocolos, que estén verificando, que estén encima de la situación para estar garantizando que se cumplan todos esos estándares de salud que se han fijado en medio de una pandemia que, como ya bien lo indica don Alan, va para varios meses más y que tenemos que ser muy constantes para que no se nos vaya a descomponer el escenario, no solamente sanitario, económico. Recordemos que si tenemos una situación de desborde de los servicios de salud en donde empiezan a haber muertos, personas fallecidas de forma constante, el sector, con todo lo que es la economía, se va a contraer per se. O sea, yo sé que preguntan que si la cuarentena va a afectar más. No, si se nos desborda el asunto sanitario, eso va a afectar directamente la parte económica de todo el país. Así que, insisto, ya lo ha dicho la misma OCDE, si no se maneja bien el tema sanitario, el impacto económico viene porque viene. Entonces aquí, el asunto de la cuarentena, si hay que hacerla de forma generalizada, justamente es para que nos permita seguir con actividad económica lo más pronto posible, si fuera que se va a dar ese escenario, que esperemos que no tengamos que llegar a eso. También, don Daniel, el periódico Heredia hoy consulta. Heredia es el cantón con más casos nuevos este lunes. ¿Todos están vinculados al mismo clúster? ¿Cuántos casos están relacionados con el Centro de Atención de Migrantes? Justamente había indicado eso anteriormente, con el Centro de Migrantes no tenemos ningún caso relacionado y tenemos 3 clústeres en Heredia en donde están agrupados la gran mayoría de los casos que tenemos reportados el día de hoy. Muchas gracias a los colegas que realizaron sus consultas de manera presencial, también a los colegas que realizaron sus consultas de manera remota. También le agradecemos a las autoridades que nos acompañaron este lunes, el ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, la ministra de Trabajo y Seguridad Social, la señora Yanina Dinarte, la ministra de Comercio Exterior, la señora Diala Jiménez, y el director general de CINDE, el señor Jorge Sequeira. Muchas gracias por habernos acompañado, a ustedes por su sintonía. Los esperamos mañana con una nueva actualización de cómo enfrenta el Gobierno de la República la emergencia por el COVID-19. Muy buenas tardes.